Hello, hello. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening, Jose. How are you doing? Fine, thanks. And you? I'm doing good. Thank you for asking. Okay. Hello, Oli. How are you doing? Oh, sorry. Hi. Hello. Hello, how are You can finish. Yeah, I'm sorry. you? Yes, I didn't notice. I'm good. Thank you for asking. How was your weekend? I fine. Fine? Yeah. Relax. Yes, No, relax. not relax. Relax. I'm Me. sorry. I need you new I need you one day. Okay. More one day more. Yes. Yes, para recuperarse los otros 2 días. Yes, correcto. That's right. Vale. Ya casi son vacaciones. No sé si ustedes reciben vacaciones, guys, de No, diciembre. All right. no, Entonces son no, igual que yo. I am not, Yeah, no, me neither. I'm gonna work no. every day. I never sell this, I know. Oh, okay. All right then. So yes, you're the same as I am. I'm gonna work. There are just 2 days that I'm gonna have as a holiday, the 25th and the 1st. Solo 2 días voy a tener de descanso. En serio, ¿cuándo comenzamos el otro curso? Monday. Eso les iba a decir ahorita. Gracias por acordarme, Oli. Rapidito en español, guys. Y lo voy a volver a repetir al final para las personas que se agregan un poquito tarde. Me estaban comentando que este termina el jueves, o sea, dentro de 3 días, digamos. Yes. Yes, make sure, asegúrense de que por lo menos el 80% del curso hayan completado para el jueves, antes de las 11:59. ¿Por qué? Porque el siguiente curso comienza el lunes, de hoy en 8, digamos, la otra semana. Entonces, Yes. si no están el 80%, finalizado de la formación en línea, INSAFOR no va a recibir su inscripción, aunque hayan mandado ya los papeles, porque Pancho. es uno de los requisitos para poder pasar al siguiente nivel, a ver, Mar. tener por lo menos el 80% del curso finalizado. Yes. Okay. Yo sé Okay. que más de un par ya lo han terminado, entonces you're good, en ese caso no se preocupen. Yes, amazing, congratulations. Thank Yes, you. you're more than welcome. But I know that also there are some other people that are still working on it. Sí, yo sé que también hay personas que todavía estamos trabajando. Digamos que la programación sería que esta semana harían la sección 5. Pero como les digo, no se preocupen si ya la terminaron, muchísimo que mejor, porque les queda tiempo de repasar todavía más. Right? Repasar un Yes. poquito más. That's right. So make sure de que para el jueves, antes de las 11:59, tengan por lo menos el 80% finalizado. All right? De Okay, todo el ¿los curso. horarios siempre van a ser los mismos o van a cambiar? Física serían los mismos. Usted los pone en la ficha de inscripción, le dice qué horario es el que quiere. Y digamos, si se mete en este mismo, usted Es que a continúa. mí me... ¿No le preguntaron? No. Ah, pues creo que asumieron en este caso que continuaría en el mismo. Sí. Sí, Yes. porque Sí, así nos pasó a mí también. sí, no, a mí no me preguntaron. Yo cuando vine a ver, yo estaba en el curso de 9 a 10. De 9 a 10, acabó. Ah, correcto. All right. Sí, creo que Ni también. cuéntame, es más, yo documentos ni mandé, nada. En serio. Yes, I really. All right, then I don't know what happened. Entonces no sé qué pasó. Jenny, usted podría verificar si yo estoy, porque no sé si enviaron mi documentación a la No, no empresa. está, Omar. Te han pasado al principiante Oli, uno. Oli. Yes. Wait. Déjeme, wait. Buscar un lapicero. Bueno, aquí tengo algo. All right. Solo déjeme anotar el nombre. Omar Pineda, right? Correcto. Omar Arturo.
Oli, Constanza, para ver si me, si me van a mandar ahora que escoja horario, me van a dejar igual. All right, yo le voy a preguntar, no se preocupen. Que, okay. Bueno, en realidad le voy a decir que se comunique con ustedes, porque supongo que cada persona, right, tiene tiempos diferentes, right? Yo sé que por el trabajo a veces cuesta un poquito conectarse, pero no se preocupen. Lo bueno es de que la clase se sube a YouTube. Yo sé que no es lo mismo, pero también sé que hay emergencias, right, del trabajo, de la familia, que a veces no se van a poder conectar y no se preocupen. Digamos sí. Que, ajá, en este caso, lo bueno de este programa, guys, es de que no pierden notas si no se conectan. No es, creo que el otro es inglés para el trabajo y eso sí miden, ¿cómo se llama? Sí miden asistencia a las videoclases, but not in this one, porque se conoce, ¿verdad?, de que hay situaciones que están fuera de sus manos, que por algún motivo un día no pueden conectar. So yes, voy a preguntar por ustedes dos. Bueno, con usted, Oli, le voy a decir que se comuniquen con usted para ver lo del horario, right? Sí, porque no sé, la vez pasada sí nos pusimos de acuerdo todos para estar en este grupo. No ajá. Sé si seguimos igual o nos cambiamos. Es que aquí hicimos un consenso, la mayoría ya nos conocemos. Ah, ok. Sí, ustedes deciden, pero si es así, entonces es de que se decidan todos y le digan a Elena, le dijimos. Elena. Exacto, uh-huh. Miss Elena, ella es la que, una de las administradoras, y les pueden decir, digamos, si son todo el grupo, en qué otro horario quisieran estar. Sí, porque eso hicimos ese para este curso, le dijimos que nos uniera todos y que siguiéramos juntos uh-huh. en el mismo horario para seguir igual. Ajá, entonces supongo que quizás ella continuó con eso. Yo creo que sí. Ella, ajá, quizás supuso de que querían seguir juntos y los dejó en el mismo horario. Creo que por eso no les habrá preguntado. Sí, solo a uno sacamos, pero... All right, then. Okay. Y así como que... No vayas a salir que fue Alexandro. No, hombre, Alexandra, y sigue. No, por eso te digo, es que lo querían sacar y apareció como el Fénix. No, pero es que Omar le dijo, vos, Omar, desde que le preguntó que si quería ser el novio. Ah, carajo. Oh my God, Oli. All right, Benny. Ay, ya me hacía falta. Ahora no guarda los secretos. Ya vi. Sí, no le cuentes nada. No le cuentes, eso fue público, está grabado. Eso fue público, okay. Ajá. No, voy a ver si está grabado. Sí, está grabado. Ay, no, fue solo por cumplir... ¿El qué? No quisiste, que quede claro que no quisiste hacerle la pregunta, dijiste que no. All right, then, ya me penaron al muchacho. No, all right, then, continuamos con la clase, guys. Solo para recordar, entonces, en ese caso, ya tienen el contacto de Miss Elena, entonces. Porque una persona le puede preguntar, ustedes se ponen de acuerdo, no sé si quisieran seguir en el mismo horario. Se ponen de acuerdo y luego una persona se encarga para que no... Sí, nosotros, yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, ¿verdad? Seguir juntos. La idea es que sigamos todo el grupo y que no, por falta de quórum, no se dé el otro. Ajá. Yeah, that's correct. Y también es importante tener apoyo, ¿verdad? Ya se conoce, exacto. Que hay más confianza, that's correct. Y es importante. Ah. Sí, ya no nos tenemos pena, entonces eso influye mucho que nos equivoquemos y que ya no nos dé tanta pena que alguien más nos escuche. No se preocupen. We are ya, in a learning environment. Ya te quedó el qué. Te quedas encasquillada en medio párrafo, ya no te da pena. Ya. No, ya no. Ya te reí con más soltura. Ya. Eso es cierto. Ok, then, guys. Sí, honestamente es mucho más fácil, ¿verdad? Poder estar en confianza, right? No es lo mismo equivocarse con gente que no se conoce, right? Por la pena. Claro está, hay que quitarnos la penita también, porque
a mí no me conocían y ya se les quitó la pena también, right? No hay respeto en este grupo, nadie respeta. No, sí, a mí. No, mentira. No, súper genial. No, no, la verdad si es la única que respeta es la Oli. El Kwai. All right, guys. No. Vaya, antes de que se sigan sacando los trapitos al sol. Sí, no, todo lo es secret. That's no good, hay secrets. Yeah, there are no secrets. All right, then. So in that case, let's go over section number 5. Let's see. Let me just open here real quick. Let's see. Vamos a ver rapidito una cosa de la sección 4 y luego mañana seguimos con la sección 5. All right? So on section 4, guys, I can see that you went over adjectives, right? Veo que practicaron los adjetivos, right? She's very tall, and then you describe a person, right? Preguntaron quién era y describieron a esa persona. Entonces, ¿qué utilizamos para describir a la gente? Se los acabo de decir. Los adjetivos. There you go. Los adjetivos, adjectives, right? Y hay una gran variedad de adjetivos. All right, de todas las clasificaciones para decir acerca de cómo es el cabello de, desde decir hasta cómo es el cabello de alguien y identificar toda su apariencia física, right? Ahora, the adjectives can be used for people, for animals, and for objects, right? Podemos describir prácticamente cualquier cosa que podamos ver o que no podamos ver, right? What some people call tangible and intangible, right? Lo que unas personas dicen tangible e intangible. Porque, por ejemplo, I am a tangible thing, right? Yo soy una persona tangible. Que si nos llegáramos a conocer, nos podemos dar la mano en whatever. Pero, por ejemplo, los sentimientos. Feelings, los sentimientos no se pueden tocar. You cannot touch happiness. You cannot touch sadness. Or love, right? No podemos tocar sentimientos. Sin embargo, se pueden describir, ¿sí o no? Yes, that's correct. Sí, yes, que una, yes. Y que movieron la boquita. All right. So, bless you, Elsie. So, all right. So, we can describe pretty much everything. Podemos describir cualquier cosa. For example, how are you feeling today, guys? I see that most of you are feeling happy. Right, veo que la mayoría se sienten felices ahorita, ya me lo demostraron. I'm very happy. Yes, nice. That's correct. And you're describing your feelings right now. Diciendo que usted está feliz, está describiendo cómo se siente, right? Ese es el adjetivo que necesitamos. So, that's what we're going to practice today. ¿Quisieran que lo repasáramos antes de que lo pase a la sección de grupos? Yes. All right then. Yeah, so, please. Ok, in that case, les voy a poner el video de la sección 4.5, about describing people, de describir personas. Ese video solo habla de descripción física, ¿sí? Pero ya sabemos que podemos utilizar adjetivos para describir cualquier cosa, right? Not just physical things, no solo cosas físicas. So, let's go over the video. Díganme si pueden ver mi pantalla. Yes, I see. Antes de ponerles el video, díganme si escuchan el audio. Hi, in this lesson you will learn how to describe. Yes? Yes. Okay, entonces, les voy a poner yes. El videito. And then les voy a explicar un poquito más acerca de los adjetivos. All right? Let's go ahead and pay attention to this. Ask and answer questions about appearance. Let's go over the audio program. Notice the questions they use to ask for the information needed. Describing people. General appearance. What does she look like? She's tall with red hair. She's gorgeous. Does he wear glasses? Yes, and he has a beard. Age. How old is she? She's about 32. She's in her 30s. How old is he? He's in his 20s. Height. How tall is she? She's 1.88 meters.
She's 6'2". How tall is he? He's quite short. Hair. How long is her hair? It's medium length. What color is his hair? It's dark brown. It's light brown. He has brown hair. When you want to know how someone is physically, we use what look like. For age-related questions, we use how old. For height, we use how tall. The rest of the question will depend on who you're talking about. Okay. So, ¿se recuerdan cuáles eran las preguntas para decir cómo es alguien? La apariencia física. What does she look like? Yes. Talking about. Sorry? What does she look like? That's correct. What does... There you go. Vamos a... Wait. Vamos a poner la pizarra. Okay. Un texto aquí. What does the noun, right? El pronombre. Cualquier pronombre. Cuando digo does, sería he, she, or it. Porque es tercera persona, right? He, she, it. Aunque el it casi no se ocupa hoy en día. Look like. Si no es tercera persona, ¿cómo sería el verbo? ¿Alguien sabe? What? Do, right? What do? Mm-hmm. Ya sería I, you, we. We. Ajá. ¿Cuál me hace falta ahí? We are. They. They. Right? Y ahí termina. Esto es, ¿para qué dijimos? Descripción física. Perfect. Oops. Física. All right. Wait, vamos a ponerlo así. Physically, all right. Descripción física. Para hablar acerca de la edad, poner aquí age. How old are you? There you go. How old? Cualquier verbo. Are. Y de ahí cualquier pronombre, you, right? You. We. How old? Ah, that's correct. Sí, dejémoslo así entonces. Y cualquier pronombre, right? You. We. They. How old are they, right? Oops, ¿qué hice? No sé qué hice, wait. Control Z. Borró todo. Yes, no, me lo borró todo, no sé por qué. Si le doy aquí deshacer, no me lo deshace. All right. Bueno, pero lo podemos volver a escribir. What, sorry, estábamos con la edad. How old are, y cualquier pronombre, right? We, they. Ahí está. Vamos a borrar esto. All right. How old are you? How old are we? How old are they? El we y el they es bien raro que lo pregunten, pero puede que suceda, ¿sí? ¿Qué edad tenemos? Right. Por ejemplo, cuando en las ruedas, hay algunas ruedas o, por ejemplo, en los restaurantes, que hay cierta edad para que los niños ya no se puedan meter a la piscina de pelotas, right? So, for example, ¿qué edad tendremos que tener para ya no subirnos a los juegos esos? Creo que son como 12 años. 12 years, right? So, I remember when it happened to me, I was very sad. Because I used to like to get into those things. But I'm still a child at heart. Todavía soy una niña de corazón. All right. Por lo menos no me puedo subir. But at least I can. Me too. Yes. Awesome.
All right. So sorry. That's okay. You're still in touch with your inner child, right? Todavía estamos en contacto con nuestro niño interior. Awesome. So when we talk about height, which WH question do we use? How? Oops. How tall, right? Si queremos hablar de qué tan alto es alguien, how tall are you, right? ¿Qué tan alto somos? If you see here, como les estaba explicando antes de poner el video, this is for things we can see, right? For things we can touch, right? Por cosas que podemos ver, podemos sentir, podemos tocar, right? Porque físicamente, aún la edad sí no, pero digamos, físicamente podemos ver cómo es una persona. Do they have curly hair? Do they have straight hair? Do they have black hair, right? ¿Tienen cabello negro? ¿Qué tipo de cabello tienen? Una cosa importante, guys, con los adjetivos, que muchas veces ese es uno de los errores más comunes, y no se preocupen porque les pasa a todos los estudiantes de inglés, es de que el adjetivo en inglés, adjectives in English, go before the noun. So it will be adjective plus noun, ¿sí? Por ejemplo, I have a white shirt. Mi camisa es blanca. Tiene diseñitos, pero concentrémonos en el color de la camisa, right? So I have a white shirt, right? First is the adjective, then the thing we're talking about. Primero es el adjetivo y luego de lo que estamos hablando o el sujeto, right? We can say here, noun, subject, right? El sujeto puede ser cualquier cosa. It can be a shirt, it can be a car, it can be a person, it can be an object, right? It can be pretty much anything. Puede ser cualquier cosa. ¿Por qué es imperativo esto? Porque en español lo decimos al revés. Decimos camisa blanca, right? ¿Cuál es el objeto ahí? La camisa. ¿De quién estamos hablando? De la camisa. ¿De qué color es la camisa? Blanca. Pero en inglés es al revés. El objeto va en segunda posición. A esto se refiere a veces la gente, no sé si alguna vez han escuchado que le dicen, es que el inglés se habla al revés. Si hablas el inglés, ya puedes hablar inglés. ¿Nunca escucharon esa expresión? Yes. Sí. So, muchas veces. Yeah, that's correct. No siempre es así. Ahorita que ustedes lo estén estudiando, se han dado cuenta que no es así. Sino que es en algunas ocasiones, right? For example, with the adjectives, yes. The adjective goes first, and then the subject. Alright, entonces siempre acuérdense, cuando están describiendo cosas, primero dicen la descripción y luego dicen de qué están hablando. Alright, first description, then what you're talking about. Y ya estuvo. Eso es todo con los adjetivos. Entonces, ¿cómo responderíamos? Hagamos esta que está más fácil. How old are you? Right? For example, les voy a poner mi ejemplo. I am 26 years old. Alright, 26 years old. En este caso es diferente la respuesta porque estamos hablando de edad, right? Y ustedes pueden preguntarle a cualquier persona. Es igual, esta pregunta is very delicate. You cannot ask this to anybody porque hay personas que no le gusta decir su edad. No sé si se han encontrado alguien así. Yo sí. So I rather not ask this question. Prefiero no hacer esta pregunta. Because some people might get offended. Why? I don't know. ¿Por qué? No sé. Right? So far so good, guys. ¿En qué nos tenemos que concentrar? En esto. Right? First is the adjective. Is the adjective. Vamos a ponerlo aquí. All right? Primero es el adjetivo. Y luego el sujeto o el pronombre o de lo que estemos hablando. De lo que sea que estemos hablando. Alright? Solo en eso se tienen que concentrar cuando están describiendo algo. So far, so good? Más o menos? Kind of? No? Yes? Yes. Alright then. Awesome. So I'm gonna stop sharing my screen. And we are going to work in groups. Before I separate you by groups, guys, do you have any questions?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Sorry, no les dije. Perdón, solo los iba a separar. What do I want you to do? I want you to think, not necessarily in a person, but think about something you would like to have or your house. I want you to describe things at your home. Quiero que describan cosas en su casa. Pueden ser cosas materiales o pueden ser personas que viven con ustedes. Right? No necesariamente ustedes. Si no se quieren describir ustedes, it's more than okay. Está bien, no se preocupen. But I want you to describe things at your home so we can start seeing how everything's going to work. Right? Para que comencemos a ver cómo todo funciona. Right? Cómo todo se describe en inglés. Siempre los voy a visitar grupo por grupo. So, is everything clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes? All right then. Entonces, please accept the invitation to the breakout rooms. Ahorita les acabo de mandar la invitación para los grupitos. Fine, thanks. Okay. Hi, Flor. Hi, Roger. How are you? Fine, thanks. And you? Very good. Okay. Okay. Where is that? TV. So, ¿qué vamos yes. a hacer? Vamos a describir cosas, objetos o personas. Y estas personas, ajá, para poner en práctica lo de la descripción de ya sea de personas o de cosas, con los adjetivos. Okay. Well, I am a dog. My dog is tall. What do you say, peludo, teacher? Hairy. Te lo voy a escribir en el grupo. Perdón, en el chat. Okay. My dog is hairy. Thank you. Hairy. Hairy. Dog is hairy. 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 My dog is hairy. He is how do you say cariñoso? Lovely. Lovely. Yes. O hay lovely. Otras personas que dicen. Se me ha olvidado ese sinónimo, pero es un sinónimo de lovely. Ahorita se lo busco, pero. Holy teacher. No. ¿Cómo? Honey. Ajá, como honey, like, así como todo dulcito, sweetie. Gracias. Eso es. Como cariñoso. That's correct, cariñoso. Yes. Okay. Yes, he's very beautiful. Really? Yeah. You're talking about a dog? Yeah, my dog. Okay. No, I'm sorry. No, my dog is like that as well. No, don't worry, I'm sorry.
No, no. Don't worry, teacher. It's okay. No, yeah, I'm sorry por meterme. But my dog is like that. My dog, when he sees me coming home, he loses his mind. Como que se vuelve loquito cuando la gente viene a la casa. Yes, pobrecito los animalitos. Sorry, guys, continue. Sí, todavía noticias que puedo hablar. José. Hola. A pet? Yes, I have a dog. I have a dog. It's heavy and it's very small. Let me see. It's hairy, and the color is black, and it's older, it's 10 years old, and it's friendly, homey, I'm happy. Yes. He loves you. What about you, Roger? Do you have a pet? Yes, I have two turtles and one cat. Pero ese es como adoptado porque viene y se va. So my cat is very playful, creo que sería como juguetón. He's very playful, likes to sleep and during the day. His hair is gray with white. I have two turtles and they are shy. Only. Okay. Other. Sorry. Let me see. Bueno, podría ser otra cosa, ¿verdad? No solo mascotas, creería. También creo que nos vamos a describir nosotros. Ajá. Porque no había otra. Pero siempre va a ser huracán. Sí. O sea, va a ser la cola, pero depende cómo se degrade, nomás toque tierra. Ya, yeah, okay. Porque acordate que al tocar tierra empieza a perder fuerza. Vaya, compas. Okay. Ahí está ya la página. ¿Quién va a poner lo primero? ¿Quién dicta lo primero ahí? Bueno, ustedes, que son los máster para eso. Yo voy. ¿Usted va a ir escribiendo, Juan Carlos? No. No, es Juan Carlos. Está presentando, William. William. Sí, yo voy escribiendo. Vaya, no sé si Juan Carlos quiere empezar. Vaya, está bien. Aquí usted manda. Gracias. Sí, ella dijo de que ella era experta. Vamos, pues, Juan Carlos. Sí, ¿Qué va a describir Juan Carlos? Vaya. I have a collection money. Okay. Ah, digamos. Vaya, ¿son monedas o billetes? Billetes. Ok, collection. Entonces, collection. Ah, bills. Ok. Bills con ese. Uy, qué feo. Yo creo que sí. Perdido. Sí. I have, no sé, aproximadamente como... Tienes que decir how much or how many, de cuánto tenés. Ah, ok. De dónde los tenés. Ah, ok. De qué país. La cantidad es... La procedencia. Me voy a quedar con Centroamérica. Okay. Solo Centroamérica.
Y tenés que decir cómo lo obtuviste, a quién le diste la mano. Cosas. Ok. ¿Cuántas cuadras corrió? Todo. Si lo alcanzaron o no. Okay, Juan Carlos. I have many. I have many. How? I mean. No es how many. I have. I have many bills of seven countries of Central America. Seven countries. My collection, Beijing. My collection, Beijing. Win. Beijing. When? Cuando? I have. Yeah. I have 15 years old. No, en ese caso. I am 3 years old. Ajá, eso le iba a decir. I am. No, I was. I was. No, sí, I was. I am. Ajá, 15 years old. Voy a poner en letras porque no me acuerdo cómo se escribe el número. Está bueno. Está bueno. Excelente. Okay. I was 15 years old. I put aquí. Yo me fijé. No, vamos a ver. What is your first point? I have bills. All column. I have bills. Really? I have bills. All column. Mm-hmm. Of El Salvador. Of El Salvador. It's really or supposed? No, it's really. Póngalos en cámara ahí. Hey, ¿dónde vivo? I have been a column of El Salvador. I, ¿cómo decir? I save, quiero decir que yo los guardo en un álbum. I save. The collection bill. In an album. Album. Ajá. Yo creo que en inglés es carpet. De carpeta, algo así. Carpet. No, carpet es alfombra. O charper, no me acuerdo cómo es. Do you mean a folder? Como un folder? Ah, folder. Yeah, it's the same. It's the same in English, yes. Okay. So, I say, the collection bills in a folder. I how much teacher, en este momento como no los tengo contados puedo utilizar how much y dar un valor aproximado. That is correct. Yes. I how much or sí. Ajá. Perdón, continúa. Sí, I how much aproximadamente teacher, how do you say in English? Approximately. This word correct? 150 of the word. Okay. Te lo voy a poner en el chat. ¿Cómo sería approximately? Yo creo que le tendría que quitar el match, solo I have approximately. That's correct. Eso iba a decir. Thank you very much, Elsie. En este caso, como ya está diciendo que aproximadamente tiene tanto, el much lo podemos obviar. Ah, okay. I have approximately or around, I have around $150, para que le salga más fácil de decirlo. I have around.
$150. En lugar de la approximately. Ajá, su prima approximately. No lo podemos dejar así también. Pueden decirlo cualquiera de las dos. Ajá, okay. A eso me refiero. Ajá. Pueden decir, I have approximately $150 o I have around $50. Of the world, yeah. Qué genial, en serio. ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que colecciona billetes? Yo, Juan Carlos. Me llama la atención. ¿Por dónde te sabes conducir, viejo? Pues ahora yo juraba que en el centro iba a hallar un señor y no hallé. Hoy que me iba a desgraciar en buscar, no que solo en internet busco. Oh. Va. Next. Va, no next. Lo sé, Rick, me parece falso. Sí, cabal. Traigamos un experto, a ver qué dice. Efectivamente es falso, lo dije. Okay. Wow, vaya, Elsie. Eso es todo. Have a question for Juan Carlos. Have a question. A question. Someone, ¿no? Alguien de ustedes tiene preguntas para Juan Carlos acerca de la colección. Juan Carlos, what is your favorite meals? Vaya. Uh-huh. My favorite bills is of if and bills of Belgica. Really? Yeah. Why? It's been beautiful. Really, really? Yeah. Show it, please. Yeah. Yes. Beautiful. And Juan Carlos. And bills. I never see the bill. Of bills of Ecuador, of Tortu Galapagos. Is very beautiful the bills. Okay. Otra pregunta. Juan Carlos. Yeah. What is your first coin? My first coin is the one colon of the Salvador. No, de afuera. Obviamente la de acá iba a ser la primera. Ah, okay, de afuera. Ese colon del vuelto de la tienda le quedó. Ese. Sí, el de las tortillas. Es five lempiras of the Honduras. De Honduras. Because in my graduation of the school, my uncle me regaló, ¿cómo se dice? Give me chat que le saquen un vino. No, teacher. Hello. Sorry, está hablando. Hello, teacher. Sorry. Hello. En modo señas estoy hablando. Yes. Sorry. No, teacher. How old are you, teacher? Good. Oh, how old am I? I'm 26. Yeah. I'm 26 years old. I'm 26. Oh, 26? Yes. Okay. Younger. Yeah, estoy chiquita todavía. Younger. What do you look like, teacher? I am short. Okay. Yeah, I'm not that tall. I wish I was, but I am not. I'm a bit chubby, you know, rellenita. So I'm chubby. I have a straight hair. Cabello lacio. Black hair too, and that, yes. What about you guys? Okay. ¿Y ustedes cómo son? I'm a little short. Okay. 147. 147? Yes. All right. Yeah. My grandma is like that. That's why all of us, we are not that tall. Por eso es que casi nadie de mi familia
somos altos. Solo mis primos que como que, a saber, como que no fueran de acá. ¡Ah, qué bien! Comía mucho de chiquito. Yo también, pero a mí no me ayudó. Yes. No, I'm 160. 1.60 mido yo. Ah, ok. Uh-huh. Ah, vieron, Juan. Así se pronuncia, así se decía, el metro, 160, ¿eh? Uh-huh. I hate 165. Okay. Yes, I am 14 years old. Think blanca, casi fantasma. I blonde, rubia. I am Ace Abraham. Is small, delgada, ¿cómo se dice? No soy tan thin or slim, cualquiera de los dos. Slim, yes. I am very furious. And fast. Sí. Fast, yes. Furious. Fast furious. No se me nota, dicen, pero sí soy bien enojada. I am very very happy. I am very me gusta molestar mucho. No sé cómo se dice molestar. I am you're playful. Let's see. I play. Oh, I am focused. I am focused so much. No podemos decir. No, mentira. Bueno, hay varias canciones que lo dicen. Ah, no, pues sí. I like I like sing. I like dancing. I love it, it's coffee. Vaya, yo ya dije, vaya, Mirna, de ahí Omar, uh-huh, y de ahí Iván. Uh-huh. Y porque no compromete. ¿Cómo que por qué? Para que aprendas, te estoy diciendo, fíjate, vos cómo sos, uh-huh, mal compañero. I am tall, sería alto, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Allá en 1.50 no cuenta delgado, como alto. Allá en high 1.73 meter. Quiero ver, I am moreno, ¿cómo se dice? Black. Black. ¡Qué mala! ¡Qué mala! Thank you. You wait. Blackie. Ay, no. ¡Qué racista la Oli! Yes. I am racist. Que de ahí no ponga banner de YouTube por eso. I know. No, I'm as my husband is moreno. Parece que fuera de la India. Tiene facciones así. Yes. No, I mean how you describe him. Yes, parecemos a coffee and milk together. Okay. no razón. No, Racing. It's okay, don't worry. You're joking. I know you're joking. It's okay. La proteína, ¿qué sería? It's in you guys. ¿A quién le están dando proteína? Iván, vea. Que si Iván no consiente.
Vamos, Mirna, tú puedes. Seguí, seguí, pues, Omar. Te quedaste en cómo se dice coffee, ¿sí? ¿Qué más? I have a short air. Así sería, ¿verdad? Short air. Yes. I am wearing glasses, sería. Only. Vamos, Iván, te toca. Iván. Hello. Te toca, dicen. Okay. I have 41 years old. My height is 179. And I'm wearing the shorts and a t-shirt. Okay. Mirna. Mirna. Hello. I am 37 years old. I'm short. And I have black and long hair. I have black eyes. I am little smiling, and I don't know what more. Okay. Do you like drink, Mirna? Yes. I'm serious, really? Yes. Okay. Do you like drinking? Drinking, yes. Drinking water. And you, Omar? For when the party? Yeah. Qué bárbaro. I don't like, no. Sí, son ricas las dejas. I like guacala, no. No. I like. I don't have partners. No. I like mojitos. Okay. I like drink mojito. Yes. Yay. I like Coca. Coca-Cola. Yes, Coca-Cola. I like Coca-Cola. I. ¿Cómo se dice? Me encanta. ¿Cómo se dice? I really love coffee. I really love mojitos. I really love pan dulce. Sweet bread. Yes. I know like pizza, I know like hamburguesa, I know like comida chatarra, no. Fast food or junk food. Así se dice. Vamos, Mirna. Iván no ha dicho nada. ¿Cómo? Oh, ya. Bueno, I like pizza. I like pizza. Me too. Italian food I like. And China food also. No, I know. Yes. Tacos. Yes. Mexican. Yes. I like Mexican. Mexican food. Eats, yes. Mexican. Yes. I would like to live in Mexico. No, I am
I quiero ver, el único país que he visitado en Centroamérica es Guate. Vení, te voy a presentar para que vean que no soy racista. Is my husband? Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Mejor me voy. No, aquí está la pandilla. Okay. Pero ya ve, no racista. Ok, ahora sí le creo. No, mentira. Do you like Omar eat? Do you let eat? What is your favorite eat? Food. Yes. Favorite food. Omar, what is your favorite food? Se durmió este. Me escuchan. Hola, me escuchan. Yes, yes. En mute, sí. No. No, es que esta cosa se me había ocultado donde se, donde activaba el, el audio. Ajá, sí, hombre. I like Mexican food and Italian food. I like pastas, no sé si así se dice. Yes. En seafood. 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 Fish. Camarones, si no sé cómo es. Shrimp. 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 Camarones. Ah, ok. Like shrimp cocktail. Sí, yes. And you, Iván. ¿Qué más, Omar? ¿Te quedaste a media? Seguí. Only I like drink beer and natural juice. No sé por qué no te creo eso. No se me nota, ¿verdad? No, para nada. And you, Mirna. What I like ever seen food. Italian, China food, and Mexican food. Salvadorian food, everything I like. Do you like pupusas? Yes. Yes, you like pupusas. Yes. What is your favorite movie? I like terror movies. Okay. And you, Omar? Romantic movies. Really? I know. Yeah. Iván? I like special movies. Star Trek. Aliens. Whatever movies of space. And you, Oli? I like movies. It's romantic. I am series. Divertido. No sé cómo se dice que sean comedias. Ya vino la teacher. Yes, sorry. A saber qué le pasó a mi internet. Me quedo así como freeze. Pero dígame. Okay. Sorry. ¿Mm?
No, es que no sabíamos si iba a dar más tiempo o ya había terminado porque no nos salía nada del anuncio. Sí, es que lo que les digo, cuando le di detener, no sé qué le pasó, me dijo, su conexión está fallando. Pero sí, ajá, si gustan podemos continuar mañana porque sí ya es la hora y sé que ya están cansaditos a esta hora. So, let's go back. Regresemos. Okay. Ajá. Yeah, okay. And we continue tomorrow. Podemos continuar mañana. Uh-huh. Okay. Aquí then. Ya ve, puede andar travesiando. ¡Oli! How are you? Ya veo que me extrañan. Sí, bastante. Yes, we miss you. All right, guys. Thank you very much for joining us. I'm sorry we didn't even notice the time. Ni siquiera notaron el tiempo, todos ustedes. Right? Okay, and I'm happy. See you tomorrow, people. Yes, guys. Me alegra que no haya todo el tiempo porque se nota que están disfrutando lo que están haciendo, right? So, yeah. Los recordatorios. Vos acabas de entrar, Alex, vos ni digas nada. 5 minutos entraste. Que se quede hasta las 12. Va a creer que vendiendo andaba no este loco. Hacer negocios entró. ¿Qué? ¿Y qué andas vendiendo vos queso? Y aguacate. No, los frijoles nuevos que compró ayer. Los que ponen en la carretera. Ay, chaval. En la carretera son sonatos. No, no paso por ahí. Bueno, si alguien pasa por ahí, me trae, porfa. Sí, hombre. No, hombre, es que en la de oro pasa cuando están vendiendo coco. Sí. Vamos, aprovechen de mi inocencia. Ay, ahora resulta. No, pero, teacher, descontémosle los minutos porque nunca entra. Igual que Joel, no entra, así que se queden hasta las 12. No, hija linda, yo trabajo de noche, desgraciadamente, por el momento. Mirás, soy security. No, oye. Security. ¿En serio? Óyeme, pues, tiene una banda. ¿Qué? Y trabaja de noche. Y trabajo de noche. Va, creo que... Va, creo que... Mira, y nos está contratando. Este Alex me pregunta que dónde nos vamos a trabajar con la banda. Y yo le digo, no, hombre, viejo, dame la dirección, entonces vamos a domicilio, me clavo. No. Para el jueves hay que tener ya finalizada la plataforma, ¿verdad? Yes. Ya es, por eso tenés que venir temprano. Ok, yes. Chicos. Ya saben que, ¿verdad? Ahí les voy a... Ahí voy a darle screen. Oli, ya ves que mañana ¿qué? Te va a estar llamando ese cabrón. Oli, ya ves que... No hay Oli. Oli ya no está. Voy a cambiar de número mañana. También él se puede apoyar, dice. Ah, Omar lo puede apoyar. Él sí, apoya donde se puede, dice, en la mesa, en la cocina. No, la maestra tiene que dar indicaciones y ustedes no la dejan hablar. Sí, chef. No, la teacher va a decir, mira el Joel con la máscara, hasta allá son la máscara. Le falta. Ya está preparado. Ya te caigo, Alexander, no te voy a ver. No, la teacher va a decir algo. Hasta el jueves a las 12 hay que entregar todo, hasta la unidad 5, y está bien largo. Sí, la unidad 5 está algo pesadita, guys. Yes. Tiene que por lo menos el 80% de todo el curso tener antes de las 12, para ser exactos, antes de las 11:59 p.m. tiene que estar el 80% por lo menos de toda la plataforma. Oli, así que hace tiempo.
No, no, porque hace tiempo yo no. Ok, si no me pregunten a mí por si Oli no puede, pregúntenme. No, yo ya terminé, así que... Hasta la teacher se sintió desplazada por tu culpa. No, no, ya ve, aquí. Está poniendo palabras en mi boca ahorita. No, hasta roja me puse, ya es la pena. No, son oye, mala gente. De la musa, no te voy a ver. No, no. Se hizo óleo. No, pero no, mañana no voy a estar ni el miércoles. Así es que la teacher nos va a ayudar en todo lo que se necesite, ¿verdad? Yes? That is correct. I'll be there for you. Ok, teacher, porque yo mañana inicio con la plataforma para finalizar. La mañana comienzo, dijo el Sop, y se sigue mojando. Ah, Weber. Compañeros, nos vemos. Yes, sorry. Bye, teacher. Ay, lo bye, veo mañana. See you later. Bye. Suerte, George. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. Ay, no. Ya me hicieron reír.